La Fórmula 1 es el deporte más espectacular, pero más traicionero del mundo. Y es que tras carreras como esta, queda demostrado que lo que te quita la Fórmula 1 también te lo puede devolver. Así que sin más preámbulos, vamos a repasar lo que ha sido este magnífico Gran Premio de Bahrein 2023. Y al primero y último empezamos con Oscar Piastri, el cual no ha tenido la carrera que él pudiera esperar. Ha terminado en la última posición retirándose, le incluso cambiaron el volante en mitad del pit stop y el coche simplemente se apagó. Y por delante de él el primer bombazo de la temporada, 19º Charles Leclerc, abandono de Ferrari nada más comenzar, traían un motor muy pero que muy fiable y a pocas vueltas para el final cuando estaba rodando en el podio se le ha roto el motor, lo que ha provocado un virtual safety car y no ha abierto una carrera que ya veréis ha sido espectacular. Con 18º Esteban Ocon en el Alpine, un comienzo muy pero que muy flojo. Se ha tirado toda la carrera con muchas sanciones por colocarse mal en parrilla, por saltarse límites de pista. En fin, una carrera muy mala que ha terminado con un retiro por problemas mecánicos. Al igual que Lando Norris, que ha terminado la carrera pero ha tenido muchos problemas mecánicos con un McLaren que ya preveíamos que iba a ser bastante malo. Mientras que Guan Yu Zhou ha terminado con el Alfa Romeo en 16ª posición en lo que ha sido una carrera discreta después de una pretemporada en la que esperábamos muchos de ellos. Con Nico Hülkenberg 15º, que lo cierto es que tras salir dentro del top 10 se esperaba mucho para él y lo cierto es que se ha desinflado en carrera. Mientras que 14º ha sido Nyck de Vries, con un debut bastante decente con el Alfa Tauri remontando posiciones desde la última posición. Mientras que 13º ha sido Kevin Magnussen con Alfa Romeo intentando rascar puntos, quedándose un poco lejos. Y es que por delante de él ha terminado nada menos que 12º Logan Sargeant, un gran debut por el piloto de William, en lo que ha sido una carrera bastante decente para él y para el equipo. Con Yuki Tsunoda que ha sido 11º, no pudiendo lograr puntos con Alfa Tauri en la primera carrera. Mientras que Alexander Albon debut espectacular en la temporada 2023 con puntos para el William, que parece ser que ha ganado algo en rendimiento. Mientras que 9º ha sido Pierre Gasly con un Alpine que se le esperaba bastante, como digo, esta temporada. Y al final ha podido remontar posiciones y lograr un 9º, que es mucho menos de lo que se esperaba de ellos. Y entramos ya a la 8ª posición, donde encontramos a Valtteri Bottas en una carrera bastante buena con Alfa Romeo. Lo cierto es que, como digo, no está tan buen rendimiento como esperábamos, pero lo cierto es que no es tanto mal. Y entramos aquí ya a la zona más interesante y la más apretada, con George Russell 7º, que lo cierto es que ha tenido un día con Mercedes bastante de altibajos, ya que en un principio estaba rondando las posiciones del podio, pero conforme han pasado las vueltas no tenía mucho ritmo ese Mercedes, siendo superado incluso por nada menos que 6º Lance Stroll. Carrera espectacular del canadiense, recordemos que tiene una muñeca rota tras un accidente en bicicleta y se ha marcado un carrerón. Con ya 5º Lewis Hamilton, en lo que ha sido, como digo, un día un poco complicado para Mercedes, en un principio incluso también estuvo rodando esas posiciones de podio, pero conforme el ritmo de carrera se veía, ha ido perdiendo posiciones y ha tenido un duelo espectacular con Fernando Alonso, del que ya hablaremos, en lo que son de esos clásicos de la Fórmula 1. Con 4º Carlos Sainz, que lo cierto es que estuvo rondando el podio casi toda la carrera y con el abandono de su compañero de equipo se puso en esa 3ª posición, pero lo cierto es que ese Ferrari, como ya preveíamos, desgastaba bastante los neumáticos y en la parte final de la carrera sufrió. Y claro, si le da a este hombre un coche competitivo, hace lo que hace. Y sí, dama y caballero, Fernando Alonso, 3º en su debut con el Aston Martin. Si esto es un sueño, que nadie me despierte, porque Aston Martin, ¿quién lo iba a decir después de un año pasado de ser lo último a tener el segundo coche de la parrilla hoy por hoy? Hoy Alonso le tocaba remontar con ese 5º puesto y lo cierto es que tras duelos espectaculares con Lewis Hamilton y Carlos Sainz, se ha colado en una muy meritoria 3ª posición que nos hace soñar y nos devuelve de un puñetazo 2013. Y nos devuelve a 2013 porque tenemos a los Red Bull muy pero que muy fuertes, con Checo Pérez, que ha terminado más de 20 segundos del español, en lo que ha sido una carrera algo tranquila para ellos, incluso equivocándose en el caso del mexicano con la estrategia. Aunque era bien, el que nunca se equivoca al parecer es Max Verstappen, ha estado hoy en su liga completamente a más de 10 segundos toda la carrera de cualquier competidor, sin apretar, muy tranquilo hacia la meta y se ha llevado una victoria espectacular ya en la primera carrera del año, que mete mucho miedo del enorme rendimiento que tiene Red Bull este año y parecen simplemente imparables. Así que nada, primera carrera del año, que lo cierto es que nos ha hecho soñar mucho, muy muy mucho, no nos vamos a engañar. Es lo que parece un milagro como el de Brown GP en Aston Martin, que han pasado de tener al 9º coche al 2º. Así que contando ya los días para la próxima cita del calendario, dentro de 2 semanas en Arabia Saudí. Y bueno, ¿qué más os puedo decir yo? A veces la realidad supera la ficción. Así que con todo esto dicho, poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.